Aquí se estaba tratando la cuestión de, y no es un dato menor, de la reunión entre Boric y Lula da Silva sobre el tema de Venezuela. Va a estar sobre la palestra y sobre el tapete de discusión, eso clavado. Lo que sucede es que en distintos lugares, en distintos países, en distintas potencias, están teniendo una actitud casi quirúrgica en el momento de decidirse, porque no es un tema menor. No solamente es una cuestión que atañe solo a los venezolanos, es un tema de genuina geopolítica donde los intereses de las grandes potencias confluyen. Recuerden que Venezuela flota sobre un mar de petróleo y el petróleo sigue siendo el combustible principal del desarrollo mundial. Pero aquí hay otro problema. Por algo Brasil aceptó al gobierno de Maduro. ¿Cuál es ese problema? La emigración. ¿Cómo van a tomar los ciudadanos venezolanos su situación actual? ¿Qué puede cambiar? Entonces puede ser que muchos países, dada la situación actual de incertidumbre que va a seguir, decidan controlar un poco más sus fronteras. Porque todo se complica. Si continúa Maduro, la situación económica va a seguir exactamente igual, se cree, y las poblaciones tendrán que buscar un futuro ya fuera de la contención de su propio país. Entonces, después de las elecciones de este domingo y esa sombra de fraude electoral, y después todas las protestas que están teniendo lugar, los arrestos y las muertes, y un futuro incierto, porque vamos a ver cómo termina esto, más allá de las elucubraciones que se puedan hacer, la inestabilidad del país provoca que pueda haber desplazamientos masivos hacia los países vecinos. Y algunos de ellos ya están preparando o se están preparando para esta eventualidad. Mencionaba el caso de Chile, Brasil o Colombia. Colombia es el país que más cantidad de venezolanos tiene por una cuestión lógica de frontera. Brasil también, creo, si mal no recuerdo, que entrarían por el estado de Roraima. Y Brasil no quiere ya tener esos problemas. Por eso Lula actúa como actúa. O actuó como actuó, para ser correcto en el tiempo verbal. Y si bien ha habido personas o venezolanos que han retornado a su país, persiste la salida en condición de refugiados o de emigrantes a países vecinos o al resto del mundo. De hecho, de acuerdo con datos proporcionados por los gobiernos, actualizados en septiembre del año 2023, la cifra ya superó los 7.700.000, cifra que nosotros hemos ya dado a conocer en varias ocasiones. Asimismo, más de 1 millón de solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo, hay más de 230.000 venezolanos reconocidos como refugiados. Por lo tanto, un número considerable de personas requiere protección internacional y asistencia humanitaria. Esto lo señalan desde ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados. La situación, a medida que la tensión aumenta en Venezuela, porque no ha bajado, no ha descendido, solo tiene visos de empeorar, toda vez que además la cifra de detenidos de las protestas, por las protestas o haber participado en las protestas, sospechar que participó en las protestas, o ya casi por tener alguien que participó en las protestas, o haber sido testigo en la firma de las actas de las elecciones, supera los 1.000. Y ya hay por lo menos 6 fallecidos. En otros momentos se habló de 13. Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de los 7.700.000 venezolanos que han huido del país debido a la emergencia humanitaria y las violaciones masivas de derechos humanos. Esto, según lo ha explicado también, esto último, Amnistía Internacional.